El pasado domingo, 24 de julio, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que debido a un bache que se creó a causa de las fuertes lluvias que han azotado la capital, la pista 05R, diagonal 23L, tuvo que ser cerrada, pues hubo un desprendimiento de gravilla en la zona de toque de las aeronaves. Dicha situación provocó que algunos usuarios, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, vieran retrasados o desviados sus vuelos a causa de la imperfección en la pista, pues este detalle impedía el aterrizaje seguro de los aviones. Este martes, a través de su cuenta de Twitter, el aeropuerto dio a conocer que cerrará dos pistas para realizar el debido mantenimiento y terminar las reparaciones del bache, siendo las pistas 05R diagonal 23L y la 05L diagonal 23R, asegurando que se programarán los trabajos en horarios que afecten lo menos posible las operaciones, iniciando labores desde este martes 26 de julio hasta el 31 de julio en un horario de 23 a 0:50 horas del día siguiente en la primera y el 27 de julio de 10:30 a 11 horas en la segunda, únicamente por revisión semanal.